mira, es el diámetro. ¿Te parece? Sí, por eso. Se llama más franca, horas de trabajo. Si bien este es el comienzo, cuando empezás a articular te vas dando cuenta de algunas limitaciones o algunos defectos que pueda tener el proceso que te limitan en el acto de composición o de crear, porque es un elemento rígido, ya te va abriendo y te va dando las posibilidades de generar nuevos módulos que puedan ser más plásticos, que puedan jugar mejor en las líneas y en las formas, que permitan resoluciones mucho más libres, resoluciones mucho más sueltas y no tan acotadas a una forma muy estructurada como es el cuadrado, ¿no? Yo traté de hacer algo diferente, digamos, ¿no? Más un muro con colores planos para que también la gente del pueblo intervenga, porque yo solo no voy a pintar todo este muro, entonces se puede pintar el que quiera acá, ¿no? Como siempre, colectivo los muros que hago. Trato de hacerlo colectivo. ¿Y te acordás cuando se pintaron los muebles? ¿Tenés recuerdo? Y me acuerdo, sí, me acuerdo. Era muy chico, pero me acuerdo. ¿Y qué sensación te generó eso, ver las paredes de tu pueblo de repente con tanto color? Y ahí era muy chico y está. Vi toda la gente pintando y digo, está, qué genial, ¿no? Y pintar en la ciudad. Y ahí fue como que me inspiró a seguir de chico pintando, dibujando y está, fue como un impulso. Y después fue que estudié con el Eco, cuando venía acá 15 días a hacer talleres, y fue el que me. Uno que me dijo, bueno, mira, terminé el liceo y hace Bellas Artes. Y así fue, y ahora ya estoy terminando la carrera. El cambio cultural que se ha producido y como de unión entre los vecinos, de cuidado de los murales, de apreciar y de estar orgullosos de lo que se ha transformado en la ciudad, ¿no?
Utilizar los colores más o menos de la forma que nosotros conseguimos la pintura, ¿viste? Que es un poco expresionista y el concepto de pintor natural, ¿viste? O sea, el pintor compulsivo, tipo Van Gogh, así, salvando la distancia, ¿no? Pintar naturalmente, sin mucha elaboración intelectual. Esa es más o menos la idea que tenemos nosotros, ¿viste? Las veces que he venido a San Gregorio a pintar, el paisaje me remite a eso. Como San Gregorio es un lugar, una playa preciosa, un lugar de pescadores. Tiene el río, tiene el atardecer, son símbolos, digamos, naturales. Entonces me sugiere pintar eso.